Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo pasaron el año nuevo? Espero que todos hayan pasado muy bien junto a la familia. Y también esperando que este año 2024 sea lleno de éxitos y abundancia. Sin más que decirles, quiero que me acompañen a trasplantar unos geranios que compré hace tiempito, que hice la última compra del 2023. Entonces ya lo voy a trasplantar hoy, ya me toca trasplantar, así es que entonces acompáñenme, vámonos. Bueno, pues vámonos, acompáñenme a trasplantar. Ya tengo mis macetitas aquí. Miren, tengo mis macetitas ya. Tengo acá mis macetitas. Entonces, vamos a ver. Miren, aquí tengo estos geranios que están entrando en la lluvia, en el sol. Estaba esperando que acaben de florecer. Entonces vamos a sacar de una vez ya. Mire, está mojadito. Vamos a sacarle así nomás. Vamos a hacer una limpieza. Así, mire, están chiquititas. Vamos a recoger. Se lo meta puro, ¿no? Voy a poner unas dos en una maceta. Aquí está. Aquí vamos a removerle así todo esto. Sustrato. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí. Así. El sustrato se me mojó, le he olvidado la lluvia y le he dejado. Y está un poco húmedo. Bueno, como esta lo voy a poner debajo de un plástico, entonces ya se encarga de secarse ahí mismo, ya no hay problema. Voy a poner colgantes así, les pongo unos alambrecitos en las partes de aquí y ya está. Y como este de aquí, ¿no? Voy a ponerle aquí nomás. Esta chiquita de aquí la vamos a poner. Ya ven cómo ha pasado ustedes el año nuevo, cómo están. Ahora ya es 2 de enero. Estamos bien. Con muchos sueños de cumplir. Eso. Ahí le ponemos esta calle. Esta les voy a llevar a colgarles atrás, que les tengo una huerta. La mayoría de mis geranios hierbas las tengo atrás en la huerta. Entonces, voy a poner acá. Eso. Vamos a sacar los restos. Esta basura despacito para seguir ahí poniendo. Aquí tengo otra, igual quiero sacarla. Es hora de cambiarla. Estuve ya, no me acuerdo cómo. Ya están 3 semanas. Tengo ahí que hice el video de las compras, las últimas compras. Yo creo que ya tienen un buen tiempito, pero siempre les dejo aquí para que acaben de acostumbrarse al clima que estoy yo. Mi clima, donde el clima donde yo vivo es más o menos cálido,
entre caliente y frío. No es húmedo donde yo vivo, el clima no es húmedo. Como le digo, es. Yo vivo en la sierra, no vivo en un lugar húmedo, no vivo en la sierra. Entonces, voy a poner este palito para que le sostenga. Ahí, listo. Mira, ahí quedó ya. Es un color moradito. Mira, entonces, ahí está. Vamos con la otra. Ya me toca trasplantarles ya. Vamos con esta rojita. Vamos a sacarle de aquí. Le hacemos la limpieza de las hojitas que ya estaban secándose. También acabando de florecer ya. Miren. Cuéntenme dónde pasaron el fin de año ustedes. ¿Pasaron una casita con la familia o se fueron a disfrutar a las playas, a otro país? Y ahí le estaré subiendo videos dónde estaba, dónde fue a pasar el año. Siempre les dejamos con un poquito de tierra que esté. La tierra que ellas tienen, le dejamos ahí y le trasplantamos aquí. Mira, ahí le ponemos un poco de tierra de ella, en la que estaba, hasta que se adapte al sustrato, al sustrato que tenemos o que le vamos a poner. Realmente ya creo que está grande el tronquito. A ver. Listo, sacamos el par. Hasta que acabe de florecer y ya está. Entonces, yo ya estuve aquí aclimatando sin mi clima al geranio. Entonces, mire. Es que el geranio es de frío. Donde le queda acostumbrarle. Acostumbrarles de pequeño para que se adapten al clima que usted quiera. El geranio, mire, está un rojito. Ahí está. Ahí se ve. Un rojito. Voy a poner aquí. Voy a poner acá. El otro. Un poco más de geranio. Casi no tiene raíz en este sustrato que viene, no le hace la raíz, es que por eso vamos a cambiarle y le vamos a poner, vamos a dejarle un poco de el sustrato que traía y le ponemos el sustrato de nosotros. No se rompa la ramita, le ponemos un apoyo ahí. Los cuidados de los geranios depende de donde le pongan, depende de donde quiera. O sea que el geranio es de un clima medio, hay de frío,
templado. Y si le tienes una costa, hay que tenerle un lugar de sombra, pero con aireación. Ahí se le va a dar el geranio, si no, no. Es un color tomatito. Bueno, pues continuamos. Vamos a ponerle las últimas, último geranito. Donde hacemos la limpieza, sacamos de aquí y lo ponemos, limpiamos ahí, a sacar el palito que está sosteniéndole. Tengo la otra, igual. Otro geranio, vamos a sacarle el último, eso. Mire, pondría que el geranio tiene que estar ahí. Voy a ponerle dos colores aquí, es un color, este es rosadito más o menos. Por aquí. Ya. Ya quedan trasplantados ya. Casi algunos ya no tienen la misma enfermedad que tenían las hojitas. Ya están sanitas las hojitas. Mira, acaban de florecer ya. Aquí están dos. Ponen exquisito. Y vamos también. Quiero trasplantar unos rosales que tengo. Unos rosales. Mira, aquí en este va donde están plantando los rosales. Mira, aquí tengo estos rosales. Es un color rojo y un color tomate. Están bien, quiero ponerles y a cambiarles. Esos rosales tengo bastante tiempo ya. Los tengo bastante tiempo aquí. Pueden ver. Voy a poner los dos. Eso, romper la cantita. No me gusta romper las cantitas, me gusta volverles a reutilizar. Bueno, toca ya. Miren, su raíz ya está dobladita, entonces de ley ya necesitaba un cambio. Sacarle de la funda y ponerle en un macetero ya. Esta está más grandecita, le vamos a poner más abajo. Rositas, y después quiero ponerles ya en el piso, pero por un momento, hasta que se enraicen bien, les quiero poner un macetero. Ya después las paso al piso. Igual tengo ahí algunas, igual tengo unos maceteros, algunas rositas, y después le pasamos al piso ya. Miren, quedaron estas rositas. Estas rositas tienen ya como más de un mes acá, aquí aclimatándose. Igual suerte, las rosas son igual, son de frío. Son las mejores rosas que dan aquí en el Ecuador. Entonces, ahí está. Entonces, ya no me queda más que trasplantar. Vamos a ver.
Vamos a limpiar esto de aquí, ¿ya? Un rato. Bueno, amigos, también quiero que me acompañe a trasplantar este dama de la noche. Mira, a este le decimos dama de la noche. Aquí en varios lugares, bueno, le dicen otro nombre. Yo aquí la conozco como dama de la noche porque, mire, las florcitas por ahí, mire, me decía que no es así, que no se pronuncia tantas cosas. Bueno, aquí estamos aprendiendo. Miren, aquí la dama de la noche crece la flor en todas sus partes, de la hojita, en todo así, así, en toda su parte. Miren, quiero mostrar la diferencia. Esta es la dama de la noche, que le decimos. Aquí se le conoce, yo la conozco así, como dama de la noche. Y este de aquí es el caballero de la noche. ¿Por qué? Porque sus hojitas son más gruesas, más abundantes, y sale solamente una florcita. Una florcita le sale así, por las puntitas le sale la florcita. Miren, aquí está un capullito ya que va a crecer, va a salir. Miren, entonces por eso es que yo le digo el caballero de la noche es este. Este porque es más grueso, más grande, más robusto. Miren, por eso le decimos el caballero de la noche o cactus orquídea, como le digamos, como le digan ustedes ahí en su país. Pero aquí yo la conozco así. Y yo estoy aprendiendo también como ustedes, aprendiendo de las plantas. Mira, es un cactus orquídea o caballero de la noche. Ya les indicaré cuando esté su flor grande, su flor es más grande. ¿Sí? Mira, y esta es la dama de la noche. O también es cactus orquídea. La diferencia es que esta es más finita, su hoja es bien finita, como le pueden ver. Vean, es finitita. Del caballero de la noche es gruesa, 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 así de gruesita. Mira sus, es bien, 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 sí que bien delgadita. ¿Ven? Mira, ahí están con su floración, sus flores son más pequeñitas que del caballero de la noche. El caballero de la noche, sus flores son más grandes, más robustas, y sale solamente una flor. Mira, aquí ella tiene muchas. Así me ven, miren, toda su hojita le sale, toda esta parte de aquí le salen las flores. Esas son las últimas de ella que está floreciendo allá. Miren, entonces también le vamos a cambiar a ella de sustrato. Porque ya son esas cuatro flores que tiene, son las últimas, ya que May le va a poner en este más grande. Entonces, sacarle despacito. Ella es dama de la noche. Yo lo tengo como dama de la noche o cactus orquídea. Entonces, y creo que cada lugar, cada país tiene sus nombres, un nombre científico, o la mayoría son comunes que les llaman por otros nombres, ¿verdad? Mira, esto lo vamos a cambiar acá, lo vamos a poner aquí para que tenga más espacio para que desarrolle más. Yo sé que por ahí me comentaron también que no se dice Pachu Picchu, se dice Pachu Picchu. Bueno, disculpe, pues está diciendo que ahí me corrigen si ya no pronuncio bien o no sé decirle bien los nombres, porque igual estoy aprendiendo, porque hay otros nombres que le dicen, yo les conozco más por comunes, pero quería ahí decirles que los nombres más o menos, pero me salían otros nombres. Los cuidados de la dama de la noche o cactus orquídea, simples, un buen sustrato, no necesitan mucha agua, no tienen que estar muy húmedo su sustrato. Es también igual, se le riega una vez a los, yo le riego una vez cada 15 días, porque tiene sus hojitas igual que recoge agüita. Una vez que sé cada 15 días, igual le tengo a la intemperie, le tengo aquí. Miren,
entonces no necesito estarles llegando todo el tiempo. Los cuidados, el sustrato que hago es turba, cáscara de huevo, abono orgánico, el cascajo, esos le mezclo y les convierto en su buen sustrato para mis plantas. Entonces, aclarado eso, que también me preguntaba de dónde soy. Yo soy de Ecuador, vivo más o menos de Quito, más al norte de Quito, digamos. Entonces, sin más que decirles, amigos, espero que les guste el videíto. No se olviden compartir, regalarme un like, comentar, tocar la campanita para nuevos videos. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Pues nos vemos. Adiós. Espero que les guste. Miren, uno es caballero de la noche y el otro es dama de la noche. Esta para mí es dama de la noche. Y el otro que les mostré, más grueso, grande, es un cactus orquídea o caballero de la noche. Bueno, amigos, nos vemos. Feliz año nuevo. Un abrazo fuerte y bendiciones. Nos vemos. Adiós. Ya les muestro cómo quedó todo. Bueno, amigos, ahí quedó trasplantado entre todos. Aquí quedó mi rosa. Está un geranito hiedras. Están los geranios hiedras. Miren, ahí quedaron ya trasplantaditos para que empiecen a dar su follaje nuevo ya. Miren, están todos, la compra del 2023. Ahora ya el primer trasplante de 2024. Ahí están todos mis geranios. 6 geranios. Y una rosita. La rosa. Y también hicimos el cambio de al cactus de orquídeas o dama de la noche. Miren, hojitas bien delgaditas, se llaman, por eso se llaman dama de la noche o cactus orquídeo. También tiene un nombre científico que es, esa igual no lo conozco. Miren, y este es el cactus, el caballero de la noche que le digo. Bueno, aquí se le conoce así. Yo cuando me vendieron así como caballero de la noche. Miren, porque es más grueso, su hoja es más ancha, más como tosquita, más como se puede decir, más dura su hoja. Y su florcita da solamente aquí en la puntita, por la puntita del ojo. De vez en cuando se da por acá, pero no, esta es más gruesita. Mire, más gruesa su hoja, súper gruesa. Miren, súper gruesa. Pero es captus de la noche o caballero de la noche que le dice. Diferencia de ella, que es su hojita bien delgadita, delgadita, y su floración, toda esta parte de aquí, va creciendo toda hasta su punta de la hojita. Miren, aquí ella ya acabó de florecer toda esta parte de aquí, y aquí está la última ya, esta es la última hojita. La última floración. Miren. Estas igual son las tresitas últimas. Bueno, pues nos vemos en un próximo video. Espero les guste. Se vienen mucho más videos que quiero que me acompañen y me regalen un like. Si les gustó, regalen un like. No están sucias. Regalen un like. Nos vemos.